pues André, espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo un pack de box para Minecraft Pocket Edition, así como las pueden, chicos. Y pues nada, ya saben que el link de descarga se los dejaré en la descripción del pack para que se vayan y se lo descarguen. Ya saben que son libres de descargárselo, chicos, lo tendrán en la descripción. Y pues chicos, ya saben que al final del video les enseño cómo instalarlo si es el caso que no saben. Y pues también les quería comentar de que en la descripción del video les dejaré también cada uno de los mods por separado para que se lo descarguen directos al foro del creador. Y también les dejaré las redes sociales del creador y créditos para que ustedes se puedan apoyarlos a los creadores, que la verdad se agradece muchísimo de que se agradece de que hagan estos mods. O sea, la verdad es de que se agradece muchísimo. Y pues nada, también les quiero, dije como 3000 veces agradece, maldito sea. Y como les digo, chicos, ya saben que si quieren que siga trayendo esta serie, pues vamos por esa meta de 2500 likes. Yo sé que sí podemos, así que pues nada, chicos, apoyen a tope el video. Y pues nada, yo sé que sí podemos llegar, chicos. Así que pues nada, también les quiero comentar de que ya saben que al final del video, pues ya saben que hago un pequeño tutorial para la gente que no sabe cómo instalarlos. Y pues ya saben que también todo en la descripción, todos los links de descarga y todo. Y pues nada, solamente vayan a la descripción si se lo quieren descargar. Ya saben que este mapa quedó herido de guerra, miren, o sea, una explosión. ¿Sabe por qué será? ¿Sabe por qué ha pasado eso? Y como les digo, chicos, la verdad está bastante épico. Y pues nada, vamos a empezar con este review. Ya saben que vamos a hacer la review de todos y después vamos a pasar con la instalación para que miren cómo se instala. Y bueno, chicos, el primero está bastante genial. Es de Explosive Arrow. Como podemos ver, chicos, las flechas explosivas. La verdad está bastante genial. Y pues estoy destruyendo mi mapa, lo sé, pero pues la verdad está bastante genial, chicos, como pueden ver. ¿Quién no se resiste a ver a su primo cómo sale corriendo a la hora de dispararle flechas explosivas? Me creo Rambo. Y como pueden ver, o sea, ustedes pueden hacer tipo ametralladoras así, pum, 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 pum. Y o sea, pueden destruir un montón de cosas. O sea, miren, vamos a dar un ejemplo con esto. Tengo respaldo, no se preocupen, no tengo, tengo respaldo de este mapa, no se preocupen, chicos. Y bueno, imagínense el de que está en la casa de su primo. GG, pum, pum. Ok, no la tiene, maldito sea. Ahí, pum. Y como les digo, hace un destrozo bastante grande. O sea, en este caso, como es en el techo, pues obviamente no se ve tanto. Pero si le disparo como aquí, ¡pum! O sea, miren, se quitó casi todo. Y como les digo, la verdad está bastante genial este mod. Ya saben que lo tendrán justamente en el pack. Se llama Explosive Arrow, que también si se lo quieren descargar por separado, lo tendrán en la descripción. Y también quería comentar algo, chicos. Estos mods se pueden utilizar juntos, o sea, puedes instalar todos a la vez y no hay ningún problema. Yo en este caso tengo instalados todos a la vez. Y pues como pueden ver, estoy funcionando, están funcionando perfectamente. Y la verdad están bastante geniales. Andy Creeper, que básicamente cambia la textura del Creeper. Como podemos ver por acá, tenemos un Creeper, chicos, del cual le vamos a poner por acá. Y tiene una textura diferente. La verdad está bastante genial, tiene su sombrerito. Está bastante padre, chicos, y como les digo, está muy genial, como pueden ver, lleva cargando una TNT. Maldito nazis, y como les digo, está muy, muy genial, la verdad, este mod. Me gustó muchísimo, o sea, está bastante curiosito. Y está bastante genial, o sea, se mira bastante cookie. Y pues como les digo, a la gente que le guste esto, y creo que incluso le modificaron un poquito y explota mucho más fuerte ahora el Creeper. No lo exploto porque, o sea, ya fue mucho explotar por aquí, pero como les digo, la verdad es que está bastante genial, o sea, está bastante padre. Y pues como les digo, si ustedes quieren modificar la textura de Creeper, pues utilicen este mod que se llama Friendly Creeper, que lo tendrán en la descripción. Y bueno, chicos, pasamos con el siguiente, el cual se llama Plus Mods, que está bastante genial, chicos. Este mod consiste en de que va a lo que diciendo generar mods épicos, o sea, va a generar lo que diciendo, se puede decir que, por ejemplo, un zombie gigante. A ver, vamos a ver si podemos generar un zombie gigante, a ver. No sé qué cantidad o qué diferencia. Ok, se generan de manera random, como podemos ver, chicos. Aquí generamos un zombie. Esto pasa de vez en cuando, o sea, ustedes si están jugando súper bien, si instalan este mod, de vez en cuando les va a aparecer un zombie gigante. Como podemos ver aquí, tenemos un zombie gigante y que según yo van a salir más grandes que esos. Pero estos son los como tipo medianos. A ver, vamos a ver si puede salir otro más grande. Como les digo, no voy a spoilear tanto para que no me des tanto lag. Pero como pueden ver, chicos, está bastante genial. Incluso también, o sea, hay diferentes cosas que modifican este juego a la hora de instalar este mod. Según aquí tenemos anotado cosas del desarrollador, chicos, el cual a la hora de instalar este mod, o sea, estos zombies gigantes tienen lo que diciendo 40 de vidas, cuando un zombie normal tiene 20. O sea, está bastante genial. Tiene pues básicamente tiene más velocidad que un zombie normal. O sea, como pueden ver, es más rápido. Es un poco más rápido que un zombie normal. Está bastante bien. Y tiene un daño de 8. O sea, cuando un zombie normal tiene un daño de 3. Imagínense, o sea, esto los agarra en supervivencia. Si no tiene armadura, los destroza. Y como les digo, da un poquito más de dificultad al juego. La verdad es que está bastante genial. Y pues nada, chicos, también este mod agrega esqueleto, pero pequeño. O sea, vamos a generar el esqueleto pequeño. Por aquí debe generarse, como les digo, se genera en madera random. Y bueno, chicos, aquí tenemos los minis esqueletos. Uy, qué bonitos se ven los esqueletitos. Y como les digo, chicos, también este mod nos, además de los esqueletos, que incluso se están peleando. What the fuck, ¿quién se murió ahí? Vieron que estaba muriendo alguien, creo que se murió un zombie, ok. Y pues nada, vamos a
buscar lo que viene siendo también el Enderman. El Enderman también se aparece en mini Enderman, así que vamos a generar un montón. Y como pueden ver, chicos, aquí tenemos el Enderman Cookie. A ver, maldita sea, se peló. A ver, ¿dónde está? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este es el cookie. Hay diferentes tamaños, como pueden ver, chicos. Se pueden notar de que hay unos más grandes que otros. Acá está el cookie. No te vayas. Ahí va corriendo, no, no corras. Y como les digo, chicos, aquí tenemos al Enderman. Por acá tenemos al Creeper este. Y como les digo, chicos, la verdad está bastante genial esto. Y por acá, como pueden ver ahí, o sea, estoy utilizando todos los bots juntos y no hay ningún problema, no se me crashea, no pasa nada, chicos. Y por acá, si no sabes cómo instalarla, pues vamos a pasar con la instalación para que sepan cómo se instalan estos mods y todo eso. Y como les digo, chicos, vamos por esos 2500 likes. Yo sé que sí podemos, chicos. Así que para apoyar este video con su like, chicos, la verdad se los agradecería bastante para seguir con esta increíble serie de mods. Chicos, para instalar un mod es muy sencillo, esto funciona con cualquier modo, o sea, es el mismo proceso. Y bueno, chicos, antes de todo les quiero comentar de que ya saben que todos los links se los dejaré en la descripción, al igual que también los créditos al creador de estos mods que están súper épicos. Y bueno, chicos, ya saben, pues es muy sencillo. Solamente lo que tienen que hacer es irse a la descripción del video, descargarse, pues básicamente el mod, y lo que tienen que hacer es irse a la carpeta de Lounge ya con un administrador de archivos. Y lo que tienen que hacer solamente es seleccionar este archivo y extraer a... Y lo tienen que descomprimir en sí, descomprimir el archivo zip que se los descarga, que se descargarán, porque a la hora de descargar se les va a descargar un archivo zip, el cual pues lo tienen que descomprimir. Lo vamos a empezar a descomprimir. Como pueden ver, nos va a aparecer esta carpeta, la cual la vamos a cortar. En este caso yo lo corto, y la diferencia que hay en cortar y copiar es simplemente que a la hora de cortar, pues este archivo se va a borrar de aquí, se va a poner en la carpeta que yo lo decida poner. Y pues si tú lo copias, se queda este archivo y solamente se hace una copia en donde tú lo quieras poner. A mí se me hace mucho mejor porque así ahorras memoria y todo eso. Y bueno, chicos, nos vamos a ir a la carpeta aquí, ya que copiamos esto, lo que tenemos que ir es a la carpeta Games, aquí en Mojang. Y aquí solamente lo que tenemos que hacer es meter esta carpeta que acabamos de copiar o que acabamos de cortar en esta carpeta que se llama Resource Pack. Si tú no tienes esta carpeta creada, solamente lo que tienes que hacer es crear una carpeta, o sea, le das aquí nuevo y le das en aquí en nombre de carpeta, pues ahí solamente le pones Resource Packs. Checa el nombre que tengo yo y así ponlo, o sea, Resource Packs. Y pues ya que hayas hecho la carpeta, solamente te tienes que meter aquí y le das en pegar, y pues pegas el mod que tú quieres instalar. Como les digo, es el mismo proceso para todos los mods. Y pues nada, chicos, ya que hayan hecho esto, solamente se hizo el Minecraft. Y pues como les digo, si ustedes ya tenían abierto el Minecraft, yo les recomiendo, en veces pasa, o sea, en veces tienen el Minecraft abierto y no les funciona, solamente lo que tienen que hacer es cerrar el Minecraft y abrirlo de nuevo para que se actualice todas las cosas y todos los archivos que tienen nuevos. Y pues nada, chicos, ahora nos vamos aquí a ajustes y nos vamos a ir en texturas globales. Y pues ahora solamente vamos a seleccionar el More Baby Mods, que fue el mod que estaba instalando. Y pues nada, chicos, si ustedes quieren utilizar esto y quieren instalar más mods, que en este caso, pues ustedes quieren instalar un pack o cosas así, quieren instalar varios mods a la vez, pues solamente tienes que hacer el mismo proceso. O sea, solamente tienes que tocar las carpetas, todos los carpetas que te van a salir aquí, porque te van a, cuando instalas más, te van a aparecer más. Y pues solamente lo que tienes que hacer es tocar cada una y se te van a poner acá en packs activos. Todos se van a poner arriba de uno, todos se van a poner arriba de otro, y así van a estar acumulándose arriba de en packs activos, y así pues vas a poder utilizar varios a la vez. Ya es cuestión de que te metas un mundo y disfrutes el mod. Como les digo, está bastante genial. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, apoyar el video con su like, compartir el video con sus amigos, chicos. Yo me despido, cuídense. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.